Hola, hola, hola. ¿Cómo están mis panas? Nuevamente en este día aquí, que sería el segundo de la serie, el tercero en el mundo zombie. Saben que ya sobrevivimos 2 días. Les adelantamos que conseguimos a este refugio, el cual contaban ya con este gran tanque de guerra, podríamos decirlo así, un gran carro armado, y también nos conseguimos a este vehículo apocalíptico exclusivo para el tema de los zombies. ¿Y qué vamos a hacer el día de hoy? Ya que tenemos nuevos compañeros, tenemos nuevos amigos, vamos a ir a explorar las zonas, a matar a muchos más zombies y sobre todo conseguir más alimento. Tenemos que solventar la situación porque sabemos que nos quedamos sin luz. Las personas encargadas que están dando la información dijeron que la única manera de acabar con ellos es dándole en la cabeza. Entonces, mi gente, no podemos dejar que esta situación se nos salga de control y ver que el mundo se quiera recuperar por su propia cuenta y quede inundado de selva y todo lo que depara la soledad del planeta. Entonces, vamos a seguir con esto. Tenemos a 3 amigos que nos van a acompañar y vamos a ello. Vamos a lograr. Vamos a aprovechar y ver qué nos depara acá. Recuerda que también perdimos a uno aquí tratando de defender la base, disparando a esa gente enemiga. Y también perdimos a una compañera en el momento de la tienda. Son cosas que tenemos que estar allí atentos para que los zombies ni para que los enemigos nos vengan a hacer daño. Prometimos cuidar a uno de los compañeros que teníamos al principio. De momento no vemos a zombies. Lo menos estos ya se están defendiendo aquí. Tomamos un poco más de comida. Abastecernos rápidamente. ¡Ojo con los zombies! ¡Ojo con los zombies! Cuidado, que hay muchos zombies. ¿Qué es esto? Muchos zombies. Corre, 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 corran, que los van a matar. Corran. Hagan espacio, que lo van a matar. ¡Vamos, amigo! ¡Vamos, amigo! ¡Verda! ¡Pasó con el moreno! ¡Ahí está! ¡Ojo! ¡Joder, qué matanza de zombie! ¡Joder, qué matanza! Poco es zombie. Lo que quiero es ir como a zonas montañosas para descubrir que hay que conseguir carne. Toda la carne que se encontraba, digamos así, en las tiendas, los centros comerciales, se ha dañado. Entonces necesitamos recursos naturales, en este caso los alimentos por parte de los animales. ¡Esto dispara! Aquí están los enemigos. Bueno, hemos acabado con ellos. Vamos, plomo, plomo, plomo para todo eso. ¡Uy! ¿Y ustedes qué? ¿Se quieren morir? Salieron todos.
por lo que veo, estos manes nos van a seguir. Vamos a ayudarlo. Porque los pueden matar. Imagínense que se vayan a pie, se mueren todos. No, no es la idea. Ah, qué plomacera, señores, qué plomacera. Ojo acá atrás. Enemigos. Acabamos de matar a esta gente que me llegó así por la espalda. ¡Guau! ¡Qué plomacera, señores! ¡Qué plomacera! Muchos zombies. Ojo allá, ojo allá. Ah, oh, arriba también hay zombies. ¿Qué es esto, señores? ¿Qué es esto? Muchos zombies, muchos zombies. Verdad, uno cerca. Quédate ahí. Modo limpieza, pues. Muchos zombies. Guau, demasiados zombies. Guau, lo bueno es que contamos con tremendo equipo. Esta serie en este segundo capítulo tiene full acción, señores. Así que si te está gustando, dale like. Aprovecha y suscríbete. Compártelo para que nuevas personas se sigan suscribiendo. Vamos a pie. Nos olvidamos del carro. Vemos que tenemos más acción así. Toma. Enviamos todo esto. Ay, Toma. Toma, toma, toma. Vamos a irnos por acá encima de esta montaña. Que queden allá resguardando. Toma. Quédate ahí, quédate ahí, quédate ahí. ¡Oda! Ya. Por si las moscas. Y por si acaso. ¡Ojo! Un zombie detrás. Bueno, vamos al carro. Todos al carro. Rápido. Todos al carro. Tenemos una misión. Ir a las montañas. La vamos a pasar a oscuras. Va a ser una noche, digamos que no tan fácil. No tan relajado. Pero va a ser una aventura. Una aventura de acción. Y bueno, yo tengo que tomar agua, comer un poco porque nos podemos deshidratar y no queremos pasar por eso. Vamos a comer, tomar agua. Vamos a ver que necesitamos alimento. ¡Oh! Come on, move. No puede ser, se nos murió uno. Ay, no. No hay sentido pésame para ti, mi amigo. Lo siento mucho. No ibas bien sujeto, lo siento. El carro aquí de lado.
Oye, súbete. Por lo menos no se murió. No puede ser. Listo, eso, súbete aquí. No te pase nada. ¡Alimento! Ya pisé uno. Vamos, comida, comida, comida. Señores, comida. Busca más comida, que hay otro por acá. Ahí el que pisé. Bueno, quedó vivo. Pega este. Este de acá. Miren, se está haciendo de noche. Y saben que en las noches los zombies son más peligrosos. Vine con el objetivo de enfrentarlos en la noche. Éramos cuatro. Bueno, éramos cinco conmigo. Ahora son cuatro. Mis amigos, tenemos un objetivo el día de hoy. Vamos a enfrentar a esos zombies. Es una misión prácticamente suicida, pero lo vamos a lograr. Nos vamos a aventurar el día de hoy. ¿Oyeron? Vamos a conseguirlo. Bueno, volvamos a la zona de riesgo. La zona roja. Se dan cuenta que en las montañas prácticamente no hay zombies. Sería una zona, digamos, casi segura. Pero eso no es lo que vamos a buscar, casi seguro. Tenemos zona de guerra. Volvemos. Miren que no se ve absolutamente nada. Pónchale, vale. Vamos, sube, 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 sube. Uy, cuidado, cuidado. Cuidado. Sin tanta velocidad. Bueno, señores, modo limpieza. ¡Oh, qué cantidad de zombies! ¡Qué cantidad de zombies, señores! ¡Qué locura! Bueno, vamos. Ojo con la parte trasera, que no vengan a salir zombies por acá. Ojo que hay uno por ahí gritando. Ya vienen por acá también. Oscureciendo, señores, está oscureciendo y se va a poner la cosa buena. Parece que vienen los enemigos también. Los otros sobrevivientes que son enemigos de nosotros. Que nos quieren estumbar y asesinar. Entonces no... ¡Ojo, ojo, ojo! Vengan para acá. Vamos a lootear rápidamente a estos zombies. Para tener recursos suficientes para hacer nuestro campamento. Puede ser en la noche. ¡Ojo, que vienen enemigos! Tienen enemigos. ¡Ojo! ¡Ojo, que nos quieren robar el carro! A ver, quédate ahí, quédate ahí, quédate ahí. Oh, qué cantidad de zombies, señores. Vamos a pasar la noche, toda la noche vamos a pasar acabando con zombies.
¿Ustedes se imaginaban eso? Pues sí, toda la noche vamos a estar luchando contra zombies. La cuestión es... se van a poner más peligrosos. Ya están gritando mucho. En toda la nalga, para que no diga nada. Sigamos. Quedamos en hacer plan limpieza contra todos esos zombies. ¡Ojo, ojo, ojo, ojo! ¡Se viene! ¡Ojo, se viene! ¡Ojo! ¡Ojo, ojo! ¡Muchos zombies! Ya están más agresivos. Si no desperdiciamos tanta bala. El paramédico. Ahí quedó. Oye, chavalín, quédate ahí. Cacería. Yo no llevo la cuenta de cuánto ya he acabado. Si ustedes saben cuántos zombies ya he acabado, déjenmelo saber en los comentarios. ¿Cuántos zombies ya he acabado? Ojo. Ojo, señores. Ojo, que viene zombie gritón. Creo que hemos limpiado lo suficiente por esta zona. ¿Dónde viene ese zombie gritón? Ahí viene. Vamos, todos a bordo. Ojo, ojo acá que vamos contra la gente de Mayweather. Señores, fue sin intención, pero ustedes estaban en el lugar y en el momento menos indicado. Y de paso, se enfrentan a nosotros. Y nosotros tenemos que sobrevivir. Eat my ass.
No, hombre. No cae. Ahí, ahí. Ah, señores, me estoy muriendo. Agua, agua, agua. Me estoy muriendo. Agua, 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 agua. Rápido, 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 que me estoy muriendo, señores. Una tienda. Ahí hay una tienda, una tienda, una tienda. Cuídeme, cuídeme. Necesito agua. Ay, esperemos conseguir agua aquí. Ojo, 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 señores, ojo. Agua, agua, agua. A ver si ya tengo agua. ¡Muérense! ¡Nos rodearon, nos rodearon! Señores, nos están rodeando. ¡Ojo! Seguimos, súbanse. Oh, casi no nos acaban allí. Momento de la tienda. Yo también me estaba muriendo porque estaba falta de agua. Fue tremenda aventura. Así que yo los invito a darle like, a suscribirse. Recuerden suscribirse. Dejar sus comentarios. Para seguir trayendo contenido para ustedes. Yo voy a dejar a esta gente aquí protegiendo la zona, el campo. Y hagan guardia. Y yo me voy a ir a lootear con aquella máquina los últimos minutos. Esa es la que nos vamos a estrenar. Nada más me voy a quedar con uno. Tú te quedas. De paso vamos a estrenar lo que vienen acá. Los enemigos. Están cerca. Cipote máquina tenían esta gente guardada. Más sobrevivientes en esta zona. ¡Oh, my God! Bueno, tengo la cantidad máxima de guardias, según lo que me dicen acá. Está limpio de zombies. No te vayas aún porque te tengo una gran sorpresa. A continuación, han pasado 3 años desde aquellos primeros días de la invasión zombie. La humanidad ha decaído casi por completo. Los árboles y la naturaleza se han apoderado de las casas, de las construcciones y de la ciudad misma. Los sobrevivientes que estaban conmigo ya no están. Los zombies han evolucionado. Ahora son más rápidos y mucho más furiosos. Hemos construido refugios en medio de una nueva realidad. La vegetación ha complicado la supervivencia, haciéndola mucho más difícil. En el tercer episodio, nos encontramos en un mundo muy diferente. La humanidad lucha por sobrevivir en medio del caos. Debemos mantenernos fuertes y unidos, enfrentando desafíos cada vez mayores para salvar lo que queda de la humanidad. ¿Estás listo para esta nueva aventura? No te pierdas el próximo episodio.